València es prepara per a la celebració d'un dels actes més aclamats pel panorama científic nacional, els Premis Rei Jaume I. Avui els sis guardonats han explicat els seus treballs i línies d'investigació, un sector al que asseguren que li falten moltes ajudes i una major aposta per la millora de la sostenibilitat. Pero ixotos tenen clar en que invertirán els seus respectivos premis. Pero que los jóvenes investigadores son los que al final posibilitan que los grupos puedan hacer trabajo de calidad y además parte de nuestra valoración y segundo, también en movilidad. Hay que tener más recursos para poder invertirlos en la dirección de la excelencia, sin duda alguna. Els guardonats tampoc han dubtat a l'hora de respondre a les preguntes dels assistents. Mentre que l'empresari Enrique Sia sí ha mostrat el seu descontent amb les mesures adoptades pel govern, l'economista Xavier Freixas ha assegurat que la sentència del Suprem sobre l'impost de les hipoteques tindrà importants repercussions. Això significa que el banc, claro va a imponer antes uns tipus d'interès més elevats, ...para compensar del riesgo posible de una sentencia de este tipo... ...y en ese sentido es muy negativo. Las medidas fiscales nuevas espero que no se apliquen... ...porque lo que son es una verdadera aberración. Que ahora resulta que para repatriar los dividendos de esas filiales... ...va a tener que pagar un 5%. Lo que te están diciendo es, no salga usted de su casa. En materia de medio ambiente, Íñigo Losada ha sido preguntado... ...sobre si los últimos episodios de Tempestes... ...son atribuibles al cambio climático. La ingeniera asegura que no, en cara que avanza... Que estos fenómenos se incrementarán y mes en la comunidad valenciana. Eventos que ahora se están repitiendo igual cada 30 años van a pasar a repetirse cada 5 o incluso cada año. Esto, sobre todo, es especialmente importante en zonas costeras, donde, por efecto del, del aumento del nivel medio del mar, estos eventos que, de extremos que vimos, por ejemplo, aquí en la costa valenciana en el 2017, como algo muy excepcional, pues se van a repetir con mucha mayor frecuencia. ¿no? En referente al área de salud, la doctora Dolores Corella explica cómo el cambio en el nuestro estilo de vida está darrere del aumento de la obesidad infantil, un ámbito muy estudiado por la guañadora. Como el ambiente se ha vuelto lo que nosotros llamamos muy obesogénico, se pierde dieta mediterránea, se hace menos ejercicio, se duerme menos y todos los factores de estrés, pues por eso está subiendo mucho la prevalencia de obesidad. Y es mucho más acusado aquí, porque es donde más se ha perdido esta dieta mediterránea, en comparación con otros países que sí que han intentado comer o mantener más unas dietas saludables. Será en mes de 48 horas cuando el sis Premiats reverá en sus respectivos guardones la ceremonia estará presidida por el rey Felipe VI y servirá para posar el foco de atención en la ciencia e investigación nacional.